Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Palabra de Mujer. Hoy conversaremos sobre la campaña Diagnóstico Valiente que se hace en marco de la actividad Octubre Trans. Para hablarnos hoy nos visita Génesis Rojas Cruz y Ariela Muñoz Salas. Que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Arita. Ok, bueno, primero definamos un poco conceptos, que sería más que todo como transgénero, transexual, travesti y transformista. Génesis, no sé si... Sí, claro, en este tema dentro del cual nos estamos enmarcando para la realización de esta campaña y del cual vamos a compartirles un poco, tiende a haber mucha confusión respecto a los términos. Entonces es muy importante hacer aclaraciones. Primero que todo, a mí me gusta partir de aclarar los términos de orientación sexual y de identidad de género, así como el de las expresiones de género. Hay que entender que hay una diferencia y una división en cuanto a lo que serían las orientaciones, ya que estas tienen que ver con sobre quién deposito yo mi deseo, mi afecto, mi amor, o sea, es hacia quién yo dirijo todas estos sentimientos, estas emociones. Entonces ahí es donde encontramos orientaciones como bisexual, lesbiana, homosexual, etc. Por otro lado, tenemos entonces lo que ya serían las identidades de género, que esto tiene que ver más bien con quién soy. Ya no tiene que ver con a quién yo amo, a quién yo le deposito mi afecto y mi deseo sexual, sino tiene que ver con quién soy. Y es dentro de esta categoría de identidades que encontramos, por ejemplo, las identidades cisgénero, que es un término que muy pocas personas conocen, que se relaciona con las personas que nacen con un sexo biológico y que su identidad de género concuerda con ese sexo biológico. Entonces son las personas, por ejemplo, que nacen con pene y se identifican como hombres. Esas serían las personas cisgénero. Pero también tenemos personas transgénero. Las personas transgénero es la en las que hay una diferencia entre su sexo biológico y su identidad o cómo se sienten. Entonces son personas que habiendo nacido, por ejemplo, con vagina, se identifican como hombres, o habiendo nacido con pene, se identifican como mujeres. Después, la transexualidad son aquellas personas que siendo transgénero recurren a algunas alternativas para tratar de modificar su cuerpo y hacer que este concuerde más con su identidad. Entonces, por ejemplo, recurren a tratamientos hormonales, a cirugías, a reasignaciones, para poder modificar su cuerpo y sentirse más a gusto con quienes son. Bueno, y también tenemos esos otros conceptos que tienen que ver más bien con la expresiones del género, que bueno, hay una gran diversidad, se podría hablar de muchísimos conceptos, pero estos que son los que se suelen confundir, que son, por ejemplo, transformismo y travestismo, tienen que ver, por ejemplo, el travesti es aquella persona que teniendo genitales, por ejemplo, teniendo vagina, se identifica como mujer, pero que ocasionalmente se viste como hombre. Puede ser para fines muy diversos, podría ser incluso por diversión. Uh-huh. O el caso contrario, también una persona que tiene pene, pero que ocasionalmente se viste como mujer, pero que igual se identifica como hombre. Uh-huh. Y el transformista es el que hace esto, pero como una forma de ganarse la vida. Entonces lo hace como show, como espectáculo, como una forma de arte. Y creo que ahí es la importancia de ir aprendiendo un poco de estos términos, diferenciarlos, no porque haya que etiquetar a la gente, uh-huh, sino porque es importante para uno conocer que existen más cosas más allá de la heterosexualidad, más allá de las personas cisgénero, entender que hay una gran diversidad. Ok, bueno, ya entrando un poco a la campaña Diagnóstico Valiente, si nos contás, Ariela, un poco los antecedentes de esta campaña y bajo qué contexto surgió entonces. Ok, como lo dijiste antes, la campaña se enmarca dentro del Octubre Trans, que es una actividad que se realiza desde el año 2007 a nivel internacional. Nosotras participamos de un grupo que se llama Mundo Trans, que organiza una organización que se llama Mulavi, que funciona a nivel latinoamericano. Y yendo a este grupo y conociendo a la gente, nos dimos cuenta que hay un vacío muy grande en cuanto a visibilización de la gente trans. Entonces sentimos como una necesidad de dar un primer paso en este tema, ¿verdad? Vivimos en una sociedad binaria en que se nos impone que encajemos en un rol de género
determinado, ya sea hombre o mujer, dependiendo de los genitales con los que nacemos. Y la transexualidad se define como una patologización. El octubre trans lo que convoca es a buscar que se despatologice la transexualidad como un trastorno mental, ¿verdad? Entonces, creemos que a través del arte podríamos hacer esa visibilización de los transexuales. Y bueno, pues muchísima gente se unió a la campaña y estamos muy, muy contentos con el resultado. ¿Cuál es el discurso de esta campaña? ¿Qué era lo que buscaban transmitir además? Justamente el discurso que nosotras teníamos en mente va muy de la mano de lo que estaba hablando Ariela. Es romper con ese binarismo que es impuesto. Y es impuesto en base al diagnóstico que se nos hace de nuestra genitalidad. Es eso de que desde que nacemos se nos dice, bueno, esta persona, este ser humano tiene vagina, entonces tiene que comportarse y asumirse como mujer. Uh-huh. Y este ser humano que tiene pene, entonces tiene que asumirse como hombre. Entonces nosotros queríamos con la campaña tratar de romper con esa imposición, entender que las personas vamos mucho más allá de ese binario de masculino y femenino. Hay mucho más allá de eso, hay personas que lo transgreden de diferentes formas. Incluso podemos hablar de términos que van más allá de simplemente los términos de transgeneridad, transexualidad. La sexualidad es sumamente amplia y no podrían inventarse ni siquiera categorías para que todas las personas pudiéramos entrar en una. Uh-huh. Entonces, la campaña iba rompiendo un poco eso. Por eso es que se hizo esto de trabajar con el binarismo en forma de hacer una crítica. Se maquillaba a la persona con esa masculinidad total, ¿verdad?, totalmente impuesta, y esa feminidad así absoluta como culturalmente se definen, para criticarla, para visibilizar que al final de cuentas es prácticamente una máscara que se nos impone. Uh-huh. Y que las personas deberíamos de tener la libertad de explorar nuestra sexualidad, nuestra identidad y poder vivirla libremente. Entonces es un discurso que va en contra de la heteronormatividad, de la misoginia, del machismo, del patriarcado y de todas estas cuestiones, estructuras rígidas sociales que impiden que la diversidad humana sea explorada y vivida a plenitud. Ok, si podemos ya profundizar un poco en el proceso de la campaña, Ariela, si nos contás cuáles fueron como las etapas, que Génesis complemente con el resto. Ok, la campaña... La idea fue convocar por medio de redes sociales, específicamente Facebook, a toda la gente que quisiera apoyar a la causa. Las fotografías se realizaron en mi casa, que es donde tengo mi estudio. Génesis hizo el maquillaje y bueno, toda la gente sacaba su cita y llegaban a tomarse la foto. Fue muy gracioso porque llegaba mucha gente en grupo. Alguna gente llegaba solamente a acompañar y se tomaban también la foto. Entonces, bueno, por ahí más o menos fue que la metodología para trabajar la campaña. Sí, al final, o sea, fue muy bonito porque el proceso fue, a pesar de que fue un proceso bastante fuerte, o sea, fue mucho trabajo, porque realmente, como lo trabajamos, fue aproximadamente un mes lo que estuvimos trabajando tomando las fotos. Y obviamente que demandó muchísimo trabajo. Estábamos todo el día, aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta que se fuera la última persona, ¿verdad? Que a veces se extendía hasta la noche. Y era un trabajo muy fuerte, muy pesado, pero a la vez sumamente gratificante. Y escuchar a la gente cómo apoyaba, cómo se sumaban a la causa. Eso es algo muy bonito porque uno muchas veces piensa que tal vez con el tema trans la gente no apoya tanto, que desconoce, que tiene todavía muchos mitos, y es cierto, pero también hay mucha gente que está muy abierta a aprender, mucha gente que está muy abierta a apoyar y que cada vez se van sumando más. Fue como una cadena, fue una cuestión así de que una persona y luego esa persona volvía a llegar y traía un montón de amigos que también querían tomarse la foto, o traía un montón de amigas que también querían sumarse, y entonces se iba haciendo como una cadena y empezó a llegar y llegar y llegar cada vez más gente. Que de hecho nosotras cerramos la convocatoria, la cerramos el 15 de octubre, y después de eso seguían llamándonos, seguían poniéndonos mensajes, más gente que quería venir a tomarse la foto y ya se escapaba un poco de nuestras posibilidades como seguir extendiéndola,
pero eso nos deja ver que sí hay apoyo, que sí hay gente dispuesta a apoyar, entonces que sí se puede ir consolidando poco a poco un movimiento que apoye estos derechos y que, por supuesto, debería estar liderado por las mismas personas trans que también apoyaron mucho la campaña. Nosotros tuvimos esta iniciativa un poco a partir de ese trabajo que hemos hecho muy cercano con la gente de Mundo Trans, uh-huh, que son personas transgénero y transexuales que se reúnen en este grupo de apoyo, que conversan sobre sus realidades. Y bueno, tuvimos un gran apoyo de parte de este grupo y muchas personas trans que se tomaron la foto y también muchas personas que eran heterosexuales que también se tomaron la foto, personas también gays, lesbianas, bisexuales, o sea, hubo una gran variedad de personas que se sumaron a la causa y eso fue muy bonito ver esa respuesta tan amplia. Y al final tuvimos un total de 164 fotos, uh-huh, y sí, sabemos que si nos hubiéramos extendido en tiempo hubiera el número seguido creciendo porque de verdad que la respuesta era muy positiva de parte de la gente. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa y ya vamos a seguir con ellas conversando más sobre la campaña. Estamos de vuelta con Ariela y Génesis, que nos estaban hablando un poco sobre la campaña Diagnóstico Valiente. Bueno, ¿qué otras actividades se vincularon a este proceso de la campaña? ¿Qué más se realizó? Bueno, sí, durante todo el Octubre Trans, uh-huh,
fue muy bonito el hecho de que otras actividades surgieron a partir de esta campaña de Diagnóstico Valiente y que se hicieron algunas otras acciones. Eso ya va siendo como un indicio para que en los futuros años ojalá que cada vez sean más. Pero, por ejemplo, bueno, tuvimos la campaña, tuvimos también una participación en una conferencia aquí en la UCR, donde pudimos exponer como los resultados de la campaña, hablar un poco sobre esto de los términos, uh-huh. educar a las personas que asistieron, y eso también me parece que es muy importante, ese tipo de espacios. Que en esa conferencia también estuvo la directora de Mulavi participando y hablando un poco del tema de despatologización. Tuvimos otro conversatorio también en la UCR que justamente coincidió dentro del mes de octubre, que trató un poco el tema del ejercicio de la ciudadanía de la población trans. Otro conversatorio en la Universidad Nacional que también se enfocó un poco en el tema de despatologización y que también ahí pudimos como exponer un poco de la experiencia de la campaña. Dentro de la UCR se realizó una actividad que fue organizada por personas de la Escuela de Psicología y que también tuvo apoyo del colectivo Personas, Sexualidades y Géneros, y donde nosotras dos también tuvimos la oportunidad de exponer un poco de las fotos y hacer una intervención tomándole como fotos a personas que también apoyaban la causa. Tuvimos una fiesta trans, que es la primera vez que se hace un evento como tal, así uh-huh. dirigido a la población trans, que ese fue el cierre, ese fue como la culminación, la cereza ya en el pastel. Y fue también todo un éxito la fiesta trans, en la cual también pretendíamos como dar ese espacio para que las personas trans se apropien de esos otros espacios y puedan compartir y expresar su arte, porque también tuvimos muchas personas trans que tocaban instrumentos, que pintaban, y les pudimos dar un espacio en el lugar para que expusieran. También dentro del mismo mes también casualmente coincidió la proyección de un corto documental producido por Nelson Santiller que se llama Transgresiones, que también calzó dentro de ese mismo mes en el Festival Internacional de Cine. Entonces como que todo confluyó para que sí hubieran bastantes actividades que se desprendieran de esto mismo. Y eso es como muy provechoso, me parece que es algo muy destacable, digamos, que esas pequeñas acciones ya son como un primer paso para en el futuro seguir trabajando. Otra de las actividades era empapelar con esas fotografías San José. Ariela, si nos hablas un poco de esto, ¿por qué empapelar San José? ¿Por qué apostar por esa herramienta de arte público y no incluso en una galería? ¿Por qué primero existe ese proceso entonces? Ok, bueno, las redes sociales tienen muchísimo alcance, ¿verdad? Pero San José, la Avenida Central, pasa muchísima gente todos los días por ahí. Entonces era importante llegarle a toda esa gente que uh-huh. no tiene acceso también a redes sociales. Pues sí, se unió un grupo grande, bueno, más o menos grande de gente. Éramos aproximadamente 8 personas que de los participantes de la campaña. Uh-huh. Ellos mismos voluntariamente nos ayudaron. Hicimos aproximadamente 500 o 600 impresiones de todas las fotografías. Hicimos un recorrido por los lugares más transitados de San José, la Avenida Central, hasta el barrio La California, barrio Amón, un poquito más al sur, Avenida Segunda. Fue muy gracioso también porque, bueno, fuimos en la madrugada, ¿verdad?, a empapelar. Y salimos temprano en la mañana a tomar fotografías de la acción y ya había algunas fotografías intervenidas por la gente. Uh-huh. Ya había caras rayadas, ya había fotos rotas, uh-huh. pero esa era la idea, ¿verdad? Que la gente lo viera y que tuviera alguna reacción hacia eso. Lo importante es lograr que la gente lo vea, uh-huh. visibilice el tema y ahí era una opción muy buena para hacerlo. Sí, despertó como grandes pasiones sí. al final el proyecto, la intervención urbana, porque sí, o sea, muchas fotos que la gente se tomó el tiempo para rayar, uh-huh. para arrancar, para de todo, pero es parte del proceso, de empezar el proceso de visibilización, que es como una primera etapa que necesita como el movimiento trans, tal vez. Claro. Bueno, ¿cuáles también otros de los alcances de esta campaña? ¿Cuáles han sido los alcances de esta campaña, además de todo lo que nos han mencionado? Bueno, tuvo muchos alcances a nivel de medios, que eso fue algo muy positivo. Normalmente, y Ariela y yo hemos como revisado un poco lo que publican los medios y lo que hablan los medios sobre el tema trans o sobre la población trans,
generalmente es súper negativo el tratamiento mediático que se da, súper lleno de estereotipos, lleno de estigmas, toda esta relación con el tema de drogas, de violencia, de prostitución. Entonces los medios se enfocan de una forma muy negativa a una población que ya de por sí es vulnerable por todo el rechazo social, por toda la exclusión de los servicios de educación, de salud, etc. Entonces, fue muy positivo ver que los medios por primera vez empezaran a hablar del tema de una forma positiva e informada, porque los términos, este mal empleo de los términos que se hace generalmente de esos que aclaramos al inicio, en estas notas topamos con la suerte de que se hizo un manejo muy apropiado del tema. En total nos sacaron 3 notas en medios impresos y digitales. También nos hicieron una entrevista de radio donde pudimos comentar el proyecto y tuvimos también ese espacio. El hecho de poder estar aquí hoy, poder hablar del proyecto y que todas las personas se enteren un poco más, toda esta cobertura mediática es súper importante y creo que es de uno de los alcances más importantes, porque es a nivel de visibilización, claro, que es lo que hablamos. Es un primer paso, empezar por visibilizar, por informar, por concientizar sobre un poco el tema de la diversidad en general, para que más adelante se vaya conformando bien el movimiento trans en Costa Rica, que eso sería lo ideal y es el paso siguiente para que ya se pase a tomar medidas más políticas y más de incidencia política. Sí, más en el ámbito legal y sanitario, ajá, que es lo que se busca, ¿verdad? Sí, pero esto es un primer paso súper importante, que se empiece a visibilizar en los medios. Ya eso a nosotros nos pareció uno de los alcances más importantes realmente. Sí, que los medios se vean interesados en aprender también, porque, por ejemplo, un periodista me dijo, pero, ¿y ustedes también se travisten? Y yo, perdón, bueno, vamos a explicar un poquito, claro, de qué se trata, ¿verdad? O sea, la transexualidad y el travestismo es otra cosa. Y no porque estemos haciendo una campaña en favor de los transexuales, significa que nosotros lo seamos. Ah, bueno, sí, es que yo he trabajado algunos temas ahí y normalmente la gente que organiza esas cosas también lo hace. Entonces es muy curioso, ¿verdad? También ellos quieren como saber y entender de qué se trata. Okay. Sí, por lo menos importante. Hay ese primer interés de acercarse, obviamente desde esa perspectiva del desconocimiento y la ignorancia, pero a ese interés de, ok, voy aprendiendo un poco y ya sé que no tengo que usar el término de travesti cuando estamos hablando de una identidad de género que es la transgeneridad y la transexualidad. Ok, ¿qué otros proyectos o qué otras actividades? Bueno, Ariela, me parece que vos ya tenías otros proyectos. ¿Qué más? Si me nos hablas de esos proyectos y qué otros vienen para ustedes, entonces. Ok, bueno, yo ya había trabajado este mismo año en marzo, en el marco del movimiento de Incurables, que se dio a partir de la visita de este doctor español que venía a dar una charla sobre la homosexualidad, que se podía curar y no sé qué. En el marco de este movimiento, yo he realizado una campaña que se llamaba Ponete la camisa de fuerza, que también fue a nivel de redes sociales, en que la gente se puso una camisa de fuerza para criticar estas posiciones. También empapelamos San José también con esta campaña y también dio muy buenos resultados. Ahorita estoy trabajando también en un proyecto para el 25 de noviembre, que va a estar expuesto por ahí pronto, y estamos trabajando en otros proyectos también para diciembre, en el marco del Día de la Lucha contra el VIH, y tenemos muchos proyectos en mente. Sí, ya hemos y el próximo año. Hemos conversado mucho de ir apropiándonos como de estas herramientas, sí, del arte. La importancia de estos del espacios, arte como una herramienta para hacer activismo. El arte, digamos, este arte que es el área en la que se maneja Ariela, que es la fotografía, me parece sumamente importante. Y estamos aprovechándola un montón para generar activismo sobre diferentes temas y sobre diferentes poblaciones además. Bueno, no sé si quisieran, para ir cerrando, agregar algo brevemente, algo más. A mí lo que me gustaría mucho es como invitar a las personas a que constantemente se informen, a que constantemente estén tratando de conocer un poco de estos temas y acercándose a todas estas realidades de otras personas que
que pues viven situaciones sociales muy difíciles debido a la discriminación, y esa discriminación es un producto de la ignorancia, de no conocer. Uh-huh. Vemos a las personas trans, a las personas incluso gays o lesbianas, como una otredad que yo no conozco, que yo no sé quiénes son, entonces por eso de ahí surge la violencia, la discriminación. Uh-huh. Entonces mi invitación es, informémonos, conozcamos un poco más para que nos demos cuenta de con qué personas estamos tratando. Realmente las personas trans que yo he tenido la oportunidad de conocer este año han marcado mi vida increíblemente. He hecho amigos y amigas increíbles que espero que sean amigos de la vida y a seguir en las luchas. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, muy valiosa la participación. Bueno, hasta aquí el programa de Palabra de Mujer. Los invitamos a seguir con la programación de Canal UCR.